Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación trata sobre noviembre de 1879. Ese fue un mes muy especial, porque durante ese lapso se perdió el departamento salitrero de Tarapacá. Los chilenos invadieron, ganaron las riquezas naturales por las cuales se combatía, aquellas riquezas que habían sido el objeto inicial de la guerra, y las pusieron al servicio de su proyecto. Es decir, siguieron vendiendo, obteniendo ganancias y con ellas invirtiendo en sostener su proyecto de guerra, comprando armas y municiones. De tal modo, pues, que después de noviembre de 1879, la balanza de la guerra se inclinó definitivamente a su favor. El siguiente programa de Sucedió en el Perú le ofrece a usted, amiga, amigo televidente, una visión de conjunto sobre los sucesos de ese infausto mes, donde también, es justo recordarlo, obtuvimos nuestra única victoria militar, la victoria de Tarapacá. Sobre el conjunto entonces de acontecimientos de noviembre de 1879, les ofrecemos el siguiente programa. En noviembre de 1879, el Perú sufrió la mutilación de su territorio. Chile invadió el Perú por Pisagua y consolidó sus posiciones, derrotando al Ejército del Sur en San Francisco. Pocos días después, un triunfo peruano en Tarapacá permitió el retroceso hacia Arica, conservando alguna fuerza militar. Así, en noviembre, el Perú perdió la región salitrera, entonces en disputa a causa de sus riquezas. Era un departamento lleno de nitratos, que Inglaterra exportaba a muy buen precio, y le dieron a Chile recursos suficientes para pelear exitosamente el resto de la guerra. El mes anterior, octubre, habíamos visto morir a Grau, y con los suyos perdimos el mar. Luego, en diciembre, fugó el presidente Mariano Ignacio Prado, dejándonos abandonados y abatidos. Hoy, a 123 años del peor momento del Perú, recordamos las grandezas, miserias de la patria en su hora más difícil. Con la captura del Huáscar, la muerte del almirante Grau y parte de la tripulación del blindado peruano, se concluye prácticamente la campaña marítima. Y se va a dar inicio a una nueva campaña que es la fase terrestre de la Guerra del Pacífico, ya que Chile se hace dueño del mar. Y hay discusiones en Chile en cómo emprender esta campaña. Si ir directamente sobre Lima o si marchar sobre Tarapacá, sobre el departamento peruano de Tarapacá. Revisemos primero esa posibilidad que no se concretó. ¿Lima tenía alguna defensa en ese momento? ¿Había un ejército que defendiera Lima? No, en ese momento no había defensas, absolutamente. No hay que olvidar de cuando se inicia la guerra, Prado marcha al sur y parte de la mayoría del ejército peruano se concentra en el sur. Y fue una sabia decisión, porque el sur del Perú era el núcleo de lo que vendría a ser la estrategia peruano-boliviana de defensa, ¿no? Entonces, y se presumía que cualquier avance chileno iba a ser por ese sector. O sea, si los chilenos hubieran marchado directamente sobre Lima, lo hubieran encontrado sin defensas, ¿no? Lima hubiera caído probablemente sin batalla. Hubiera caído sin batalla, exactamente. ¿Y por qué entonces Chile opta por enfrentar directamente al ejército del sur cuando quizá la lógica podía llevar a pensar que era favorable para ellos capturar la capital al fin y al cabo? No, se imponen una serie de consideraciones. En primer lugar, como mencioné antes, el departamento de Tarapacá era el núcleo de la alianza peruana-boliviana. Si tú ibas a atacar el núcleo de la alianza, la podías destruir, ¿correcto? Al mismo tiempo, aprovechaban para destruir el poderío del ejército boliviano que se encontraba ahí. O sea, Bolivia había concentrado en Tarapacá prácticamente todas las fuerzas militares de las que disponía. En tercer lugar, ellos iban a tomar un territorio en prenda, que era Tarapacá, y podían tener capacidad para negociar con el gobierno de Lima, intacto en esos momentos, ¿no?, la devolución de Tarapacá a cambio del cese de las hostilidades
y a cambio de una indemnización de guerra. La devolución de Tarapacá, ¿quiere decir entonces que Chile contemplaba a esas alturas de la guerra la posibilidad en ese de no momento, ocupar en Tarapacá? En ese momento, no estamos hablando después, la política evoluciona, los intereses de un país evolucionan. En ese momento, cuando se toma la decisión, al parecer, Chile no tenía interés en Tarapacá, ¿no? Y decide negociarlo, era negociable, digamos, ¿no? Y bueno, y entonces Chile se decide finalmente para invadir Tarapacá y dar una batalla por el control de ese departamento crucial, pues porque era al fin y al cabo el que tenía la riqueza salitrera, motivo correcto de la guerra. Claro, Tarapacá era un departamento muy importante para el Perú y era competencia también para las salitreras chilenas en el sur. Tarapacá, en esa época, el departamento peruano de Tarapacá tenía aproximadamente 250 kilómetros de norte a sur y 256 kilómetros de este a oeste. Tenía una población... ¿Un cuadrado? Así es. Tenía una población de 27.000 personas, de los cuales aproximadamente 18.000 eran ciudadanos peruanos, ¿no? Poseía una gran riqueza en cuanto a las salitreras. Y dime, ¿y los otros 9.000 eran básicamente chilenos? Y bolivianos. Y bolivianos. ¿No? Y no hay que olvidar que fue la tierra de importantes peruanos como Ramón Castilla, por ejemplo, ¿no? O Ramón Zavala. Sí, y también pues Alfonso Ugarte, ¿no? Alfonso Ugarte era alcalde de Iquique. Era alcalde de Iquique, había sido alcalde de Iquique, exactamente. Bueno, y entonces Chile va a atacar por Pisagua, ¿no? El desembarco de los chilenos es en el pequeño puerto de Pisagua. Así es, Chile forma un ejército expedicionario para marchar sobre Tarapacá. Estos hombres se comienzan a embarcar aproximadamente el 22 de octubre. El 28 de octubre queda lista la expedición chilena. Van a partir cuatro buques de guerra, entre ellos estaba el Cochrane, la Covadonga, y 12 transportes, que va a llevar aproximadamente cerca de 10.000 soldados para invadir Pisagua. Se escoge el puerto de Pisagua para hacer esta invasión. Al romper la luz del 2 de noviembre, toda la escuadra enemiga apareció frente al pequeño puerto de Pisagua. El Perú estaba apenas defendido en esa hermosa caleta. Dos baterías artilladas estaban parapetadas en los acantilados a ambos lados de la bahía. Un acorazado chileno, el Cochrane, se adelantó a los otros 18 navíos que componían la escuadra que transportaba al íntegro del ejército mapuchino. Había comenzado la invasión del Perú. Habían aproximadamente 900 soldados aliados que estaban defendiendo el puerto de Pisagua. Entonces, esta fuerza chilena expedicionaria al mando del general Erasmo Escala avanza hacia nosotros, hacia Pisagua, y se inicia el desembarco. El Cochrane empezó un duelo de cañonazos hasta acallar la resistencia peruana. Luego, los navíos chilenos incendiaron la población. A las 8:30 a.m., 45 botes chilenos iniciaron el abordaje de la primera playa peruana en ser invadida. En ese momento, la pequeña división peruano-boliviana se ubicó entre las rocas, al borde de los acantilados. Estaban al mando del comandante Isaac Recabarren. Eran menos de 1.000 hombres. A esa hora ya no tenían cañones y nunca tuvieron ametralladoras. Sin embargo, resistieron todo el día, bien escondidos al borde del mar. Una y otra vez contuvieron a balazos el desembarco de los botes. Luego, fueron al cuerpo a cuerpo, cargando a la bayoneta por el control de la playa. El combate fue feroz. Al mediodía, los chilenos desembarcaron en la playa vecina y rodearon las alturas. Ahí, Recabarren ordenó la retirada, que se efectuó en forma ordenada y sin dejar de combatir. El alto mando chileno estaba más interesado en consolidar el pie de playa que habían logrado, así que dejó retirarse a los aliados. Se lo he visto al Taita Cáceres. Lo he visto. Cuando te fue a buscar, que te encontré caminando dormido en la pampa, lo he visto. Ultimo, retirado del pampa, con batallón Cepeta en orden. Carajo, siempre en orden. Banderita arriba,
Un poquitos nomás quedaban del Cepeta. Algunos cojos, otros mancos, garrándose entre ellos. Pandereta arriba, el viento, el Guaira la quería tumbar, pero no la ha tumbado. Mientras tanto, en Lima, el Congreso había terminado sus sesiones sin dejar nada arreglado. Por su lado, el presidente Prado estaba en Arica conduciendo personalmente la guerra. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo estaba a cargo del vicepresidente, el anciano general Lapuerta, quien cambió de gabinete. Fue nombrado ministro de Hacienda Manuel Quimper, un político liberal lúcido y bien intencionado, que fue una de las pocas figuras civiles de mérito durante la guerra. Quimper quiso cobrar un fuerte impuesto a los ricos exportadores de azúcar para financiar un esfuerzo extraordinario de guerra. Él fue consciente del trágico momento que vivían nuestras armas y no albergó ninguna ilusión en el heroísmo individual como vía para ganar la guerra. Él sabía que además de valor, se requería dinero para igualar el poder de fuego de Chile. Se atrevió a cobrárselo a quienes tenían y por su osadía fue a dar con sus huesos a la cárcel. Sus ideas se desecharon y luego, cuando el cautiverio, los chilenos lo desterraron a un campo de concentración. Unos 10.000 chilenos terminaron por desembarcar en Pisagua y capturaron un ferrocarril y pozos de agua que irresponsablemente quedaron en sus manos. Es un combate que se libra, que dura bastantes horas, pero al final era imposible contener pues todo el cañoneo de la artillería de las naves de guerra chilenas y de la infantería chilena que había logrado desembarcar. Finalmente las tropas peruanas y bolivianas, después de sufrir cuantiosas bajas, tienen que replegarse ante la imposibilidad de contener a 10.000 soldados adversarios y el puerto es ocupado. Ahora, esto tiene un significado. Primero, porque es la primera vez que tropas chilenas ponen pie en suelo peruano, establecen una cabecera de playa, como se le dice comúnmente en términos militares, ocupan Pisagua y, peor, tienen acceso al ferrocarril. El ferrocarril no había sido destruido. Sí, efectivamente, cuando yo preguntaba por las razones por las cuales eligieron Pisagua, yo tenía en mente que quizá el ferrocarril que ellos capturaron podía ser la razón, ¿no? Que hubiera por ahí un cruce de caminos, que supieran que era un punto de partida, en fin, ¿no? No tengo muy claro el mapa ferrocarrilero de la zona, pero imagino vinculado a este tema del ferrocarril. Ellos capturan un ferrocarril que les permite desplazar su ejército por el departamento por tren, mientras que nosotros, los dueños del territorio, hacíamos caminar a nuestros soldados, ¿no? Así es. No teníamos escuadra, no teníamos modo de transportarnos ni siquiera por la vía marítima, que era controlada por la marina adversaria, ¿no? Sin embargo, el Perú disponía de un plan. Los meses anteriores se había desplegado un ejército en Tarapacá y sus jefes sabían que debían juntarse e iniciar un ataque simultáneo por el norte y por el sur para atrapar al enemigo entre dos fuegos. Ese plan se llevó adelante y los primeros pasos fueron dados con rapidez. El ejército se reconcentró y se puso al mando del general Juan Buendía, quien fue completamente ineficaz. Era un militar muy mayor y bastante frívolo, que no tuvo criterio. En ese ejército destacaba Belisario Suárez, quien era el segundo en jerarquía, y luego figuraban tanto Augusto Bolognesi como Andrés Avelino Cáceres. Los chilenos dividieron sus tropas en dos cuerpos, uno integrado por 8.000 hombres, ubicado en Dolores, mientras que separaron 2.000 soldados que avanzaron hacia Jaspampa para enfrentar un potencial avance aliado desde Arica.
Esa división chilena estuvo inactiva porque no se concretó el ataque proveniente de Arica. En realidad, este avance fue encargado al presidente de Bolivia, general Hilarión Daza, quien había conducido a sus tropas a enfrentarse con los chilenos cuando decidió contramarchar y retroceder a Arica. Sus razones nunca quedaron claras, pero fue depuesto por su actitud y luego asesinado apenas regresó a Bolivia. El caso es que Buendía quedó solo y no supo qué hacer. Daza estaba marchando aproximadamente con 3.000 hombres, con lo cual el conjunto de fuerzas que iba a confluir era de 10.000, 10.500 hombres. ¿No? Entonces, los chilenos habían dividido, me parece, su cuerpo expedicionario en dos, un pequeño grupo preparado para contener a Daza preparado para contener a los peruanos que pudieran venir de Arica, y el grueso que se va a Dolores, ¿no? Claro, entonces ahí van a confluir, sin conocerse, por una parte del ejército aliado, porque no hay que olvidar que si bien que es cierto que Daza se había retirado con 3.000 hombres, la fuerza con la que Buendía marchó hacia Dolores tenía también soldados bolivianos. Y un buen número. Y un buen número, así es. Un buen número de soldados bolivianos que lucharon valientemente, dicho sea de paso, en la batalla, ¿no? Entonces, el día 19 es que se encuentran los dos ejércitos, los ejércitos de los tres países, y se inicia la batalla de Dolores o batalla de San Francisco, depende de cómo se le llame, ¿no? Las fuerzas que quedaron dispuestas para la batalla sumaban unos 8.000 soldados por bando. Por su lado, el poder de fuego de los cañones era favorable a Chile por 2-1. Luego, sería mucho peor cuando el Perú entraría en batalla contando con un mínimo apoyo artillero. Además, los chilenos estaban todavía inseguros porque acababan de invadir el Perú y no las tenían todas consigo. En lo que es artillería, ahí probablemente sí se puede ver una ventaja bastante clara para el ejército expedicionario chileno en cuanto que contaban con cañones Krupp, mientras que el ejército peruano no contaba con cañones de tal tecnología. Pero siempre hay que tomar en cuenta que la artillería en un terreno tal como era buena parte de lo que fue el teatro de campaña de toda la guerra, que fue el Perú, no siempre es capaz de disparar a todos los puntos. Es artillería todavía de fuego directo, tienes que tener una línea directa de tiro, lo cual hace un poco difícil que uno pueda que un cañón que a pesar de contar con varios miles de metros de alcance pueda dispararle a absolutamente todos los puntos que estén adentro de ese alcance. Hay ondulaciones en el terreno que impiden eso. A las 3 de la mañana del 19 de noviembre, el Ejército del Sur inició su marcha a enfrentar al invasor. Eran tres cuerpos. Adelante y detrás se ubicaron los 5.000 peruanos y al medio quedaron 3.000 bolivianos, conducidos por el general Villamil. Cerca de la estación del tren se halla el Cerro San Francisco. En su cima se ubicó el Ejército de Chile. Este es un cerro chato que forma una meseta en lo alto. Los aliados aparecieron delante y caminaron todo el día cruzando una enorme pampa al encuentro de sus enemigos. Los chilenos estuvieron esperando mientras se reforzaban para el choque inevitable. A mitad de la mañana llegó la noticia del retroceso de Daza en Camarones y se generó un primer gran desorden en el ejército aliado. Superado penosamente, los aliados llegaron al pie del cerro, donde encontraron pozos de agua que ocuparon sin disparar un tiro. Ambos ejércitos se miraban frente a frente. Pasado el mediodía, se reunió una caótica junta de guerra peruana. Algunos jefes argumentaron que era preferible atacar ese mismo día, mientras que otros preferían descansar, tomar aliento después de la caminata y atacar de madrugada.
La nueva crisis se superó dificultosamente y con el ánimo avinagrado. Finalmente, los aliados hicieron campamento. De pronto, en forma inesperada, a las 3:30 p.m. se inició la batalla. Se cruzaron disparos y el batallón peruano Cepita se lanzó a la carga, conducido por el comandante Ladislao Espinar. Él era un cusqueño fuerte y corajudo. Espinar fue acompañado por los cabitos, liderados por Morales Bermúdez y por varios destacamentos bolivianos. Ellos alcanzaron el alto del cerro, donde fueron enfrentados por el batallón Atacama y combatieron ferozmente por los cañones. El desorden de las líneas aliadas fue tremendo. Unos atacaron mientras los otros estaban pasando rancho y reposando. Algunos no entraron nunca en combate, mientras que otros perdieron la vida luchando con vigor en medio del desorden. Comenzó el ataque para tratar de capturar los cañones enemigos. El ímpetu de las tropas peruanas fue muy favorable, pero solamente de un grupo. Cuando los otros grupos quisieron complementar la acción, ya habían llegado los refuerzos y fueron rechazados. Además, ellos tenían artillería. Nosotros muy pocas piezas. Tenían mejor armamento, munición suficiente. Comenzó a fallar la munición y entonces comenzó la incertidumbre y las tropas bolivianas, al enterarse de que no concurría Hilarión Daza, comenzó el desbande. Las tropas, como dice el general Cáceres en sus memorias, comenzó el desbande y los bolivianos gritaban a Oruro, a Oruro, a Oruro, y se fueron. Entonces causó un gran desconcierto y bueno, pues comenzó el repliegue de todas las fuerzas. Y en realidad no se conservó el orden de batalla, no hubo orden de batalla en ningún momento, ¿no? Es que no había, como usted dice, el comando suficiente, la energía para poder, no solamente el comandante en jefe hacia sus jefes de división, sino parte también de la división. En ese entonces el mariscal Cáceres estaba en reserva. A las 5:30 p.m. los aliados fueron desalojados del cerro. Abajo cundían las recriminaciones entre los jefes, cuando los bolivianos emprendieron su propio camino. Ellos retornaron por su cuenta a sus montañas. Peor aún, la caballería peruana desertó, retrocediendo por su cuenta a Arica, dejando abandonado al Ejército del Sur y a su triste jefe, el general Buendía. Los peruanos tuvimos 300 bajas. Entre ellos el comandante Espinar, ¿no? El Ladislao Espinar, que prácticamente llegó a la cima a tocar prácticamente la boca de los cañones y perece heroicamente, una acción arrojada. Y los chilenos tienen 250 bajas. Y los soldados bolivianos se dispersan. Esa tarde se perdió el mayor depósito de nitratos del mundo. Los chilenos durmieron sobre sus armas. Ellos no terminaban de entender los sucesos del día. De alguna manera parecía una escaramuza para medir fuerzas, dejando todo listo para el día siguiente. Pero al amanecer comprobaron que los aliados habían abandonado el terreno. Cañones, víveres y pertrechos estaban regados por la pampa y ni rastro de los peruanos. Los soldados fueron reconcentrados por Suárez y Cáceres para marchar hacia el pueblo de Tarapacá, situado en el borde de la cordillera. Ellos querían salvar al ejército de una probable destrucción absoluta. Así, los chilenos habían ganado sin darse cuenta. Dolores o San Francisco es una batalla que es batalla y no batalla, pero a partir de allí deciden regresar a Arica, el ejército, y de noche se equivocan y se dan cuenta que no se habían separado mucho y que tenían en la retaguardia a los chilenos, y entonces deciden llegar de todas maneras a Tarapacá. Ese viaje de, bueno, esa trayectoria, digamos, que la hicieron a pie, porque en la noche misma de la batalla de San Francisco... Después de haber perdido San Francisco, el 19 de noviembre,
los de la artillería que tenían caballos y que tenían mulas desaparecieron, se fueron, dejaron los cañones allí en el arenal y se fueron subiéndose a las mulas y a la caballería para ir a Arica. A Arica, pero también llegaron a Tarapacá después de la batalla. Entonces, nos imaginamos a un ejército que ya desde el principio había hecho un recorrido tan largo. Muchos de los que están en el batallón Cepita deben llegar del Cusco. Yo me los imagino llegando del Cusco en todo ese recorrido que hace del Cusco a Santa Rosa. En Santa Rosa toma el tren y luego hasta Mollendo, y de Mollendo bajan a Iquique, ¿no? Desde el primer momento está Cáceres. Entonces ahí tenía que haber indios cusqueños, indios puneños, en fin, todos ellos estaban. Claro, ayacuchanos también, todo el sur peruano todo representado. Todo el sur, ¿no? Todo el sur estuvo. Y entonces, mal vestidos, mal comidos, y luego con en ese arenal tan terrible. Evangelina, la Rabona Evangelina que yo hago, en algún momento comenta esto y dice, ¿no? Lo hemos salido, arenas por delante, arenas por detrás, arena por abajo, quemaba nuestros pies el sol arriba, quemaba nuestras cabezas. Ay, tu bandereta, también marchita lo llevas en sus manos de Huayna Torres Paz. Ni siquiera te habrás dado cuenta. Algunos ya ni ojotas tenían. Sus pies todos, así como llancas, nomás ya estaban. El sed que teníamos, ni agua, ni nada había para tomar, ni para comer. Dando vueltas por arenal estábamos. Eso que Taita Cáceres lo dijo. Bueno, las hojas de coca van a repartir dos hojitas para cada uno. El segundo día, una hojita nomás nos han dado, pero también eso se acabó. Y nos quemaba la boca. Taita Cáceres dijo, busquen pedrecitas y pónganse en su boca para que tengan saliva. Pero ni siquiera había pedrecitas para todos. Garren una bala y pónganse en su boca para que tengan saliva, también dijo Taita Cáceres. Y ni siquiera había balas. Pero cuidando de que no cayera en la arena, algunos se lo han puesto. Ay, banderita, ¿eh? Ni siquiera orenes había para todo. Los soldados peruanos estaban destrozados anímicamente. Ellos caminaban desde hacía una semana con muy poca comida. Además, habían perdido una batalla casi sin librarla y se habían reducido a 3.500 hombres, perdiendo en el desorden más del 50% de su efectivo. Estaban prácticamente a la deriva. Se crea una situación de crisis en el ejército de Tarapacá. Buendía convoca a un consejo de guerra. Dice, bueno, ahí había un desembarco chileno. Han ocupado una porción importante del departamento de Tarapacá. Hemos perdido la batalla de Pampa Germania, hemos perdido la batalla de Dolores, hay dispersos aliados. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a confrontar la situación? Y este consejo de guerra decide marchar hacia Arica, a reunirse con Prado, que en esos momentos estaba todavía como jefe supremo, como presidente de la República, comandando el ejército en Arica, ¿no? Y emprenden una ruta de retirada pegado a la sierra, ¿no? Emprenden una ruta que fue bastante difícil, bastante dura, y llegan el día 22 a Tarapacá. ¿Qué Tarapacá? Para esto quizá los televidentes no conocen, el pueblo mismo de Tarapacá, no el departamento, no era un pueblo costeño, sino por el contrario, enclavado en los caminos y hacia los Andes, ¿no? Así es, así es. Entonces llega el ejército peruano a Tarapacá y ahí lo que deciden es primero descansar, reagruparse y reorganizarse, y de ahí continuar la marcha hacia Arica, ¿no? No hay que olvidar que ahí había soldados heridos, soldados cansados de combate, de largo caminar. Entonces había pues que reponerse, ¿no? En esas circunstancias, el Estado Mayor chileno decidió rematar al Ejército del Sur.
esas circunstancias, el Estado Mayor chileno decidió rematar al Ejército del Sur. Para ello, envió una división de élite bien provista y descansada al mando del coronel Eleuterio Ramírez. Esta división estaba integrada por 4.000 soldados que buscaron sorprender a los maltrechos peruanos. En las líneas chilenas hay ciertamente una participación popular ciudadana. Hay también amplias unidades conformadas por mineros de la zona. Eso es algo que siempre resaltan los autores chilenos. Es parte del imaginario el que los chilenos, buena parte del ejército, eran mineros. Esto se ve también en la figura del corvo, que es el arma cortante que utilizaba buena parte de la infantería chilena, que es un arma de los mineros de la zona, de Tarapacá y de Atacama. Lo que sucede es que al empezar la guerra, Bolivia y el Perú hacen decretos por el cual expulsan a los ciudadanos chilenos en su territorio. Entonces, de Tarapacá y de Atacama son, bueno, de Atacama ya no, pero de Tarapacá particularmente son expulsados amplias, grandes cantidades de mineros chilenos que llegan a la base chilena de Antofagasta con, bueno, ciertamente con intenciones vengativas. O sea, cuando los expulsan del territorio peruano no la pasan bien. Llegan con intenciones de vengarse de esa expulsión y se incorporan al ejército chileno bajo esa premisa. La madrugada del 27 de noviembre se produjo el encuentro. El escenario fue el pueblo de Tarapacá, un típico villorrio serrano enclavado en el fondo de una quebrada. Ellos toman conocimiento por arrieros que son capturados de que los peruanos son menos de lo que ellos imaginaban. Se calcula que hay en Tarapacá entre 1.000 y 1.500 peruanos. Ellos consideran que los peruanos estaban totalmente desmoralizados, totalmente agotados, sin ganas de combatir, y era pues el momento ideal para acabar con esa fuerza que ellos habían ubicado. Para rematarlos, ¿no? En Tarapacá, ¿no? Entonces, se pone esto en conocimiento del comando chileno, y el comando chileno decide enviar una fuerza militar que se una a la que ya tenía Vergara. Es la fuerza al mando del coronel Arteaga. El coronel Arteaga marcha con aproximadamente entre 1.900 y 2.000 hombres, que juntos a los hombres que tenía Vergara era más o menos entre 2.400 a 2.500 hombres, 6 piezas de artillería Krupp, 2 piezas de artillería de bronce, 2 cañones de bronce, y la idea era capturar al ejército peruano. O sea, ellos estaban tan convencidos que los peruanos no iban a combatir, que la idea era rodearlos y hacerlos rendir, encajonarlos y hacerlos rendir. Por las alturas apareció la vanguardia chilena y rápidamente fue enfrentada por tropas peruanas del Cepita y el 2 de mayo, al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres. Mientras en las alturas, Cáceres y los ayacuchanos contenían el ataque enemigo, Ramírez, al mando de los Suavos, del segundo de línea, atacó de frente al mismo pueblo de Tarapacá. Allí se encontraron con los guardias civiles de Arequipa, conducidos por el coronel Ríos, quien pereció en la lucha. La batalla se pelea en dos frentes, en las alturas y en la parte baja. Pero las alturas es en diferentes fases. El combate pues inicia propiamente a las 10 de la mañana. Se rompen los fuegos a las 10 de la mañana, que es el combate entre la división de Cáceres contra las fuerzas del comandante Santa Cruz, del comandante chileno Santa Cruz. Con Cáceres estaba pues el legendario batallón Cepita y el 2 de mayo, ¿no? Uh-huh. Este es un combate en el cual la infantería peruana pues avanza con gran arrojo, con gran determinación, con mucha valentía, y en solo 30 minutos de combate prácticamente pues neutralizamos a la fuerza de Santa Cruz y tomamos las 2 piezas de artillería de las que disponía este comandante chileno. El batallón chileno fue deshecho por los guardias arequipeños. Inclusive, el policía Mariano Santos arrebató el estandarte de esa división enemiga, ganando uno de los pocos trofeos de guerra que logramos en esa guerra infausta. Demostrando un gran coraje, pues se enfrenta al enemigo y ve por allí la bandera del regimiento segundo de línea, uno de los regimientos más famosos del ejército chileno. Y entonces él entraba a un combate cuerpo a cuerpo y le quita la... Y fue uno de los pocos trofeos de guerra que logramos en esa contienda. Bueno, también contienda, tomamos, ¿no?, muchas piezas de artillería. Que al final... Pero de banderas, de estandartes. De banderas, sí.
por lo menos la que es más conocida es la del segundo, el regimiento segundo línea. Y fue este policía, Mariano Santos, el que la encontró. Claro, era el batallón guardias de Arequipa, ¿no? Pero eran guardias civiles, pues, ¿no? Guardias civiles. Ahora, en Tarapacá combate solamente la infantería, ¿no? ¿O me equivoco? Claro. La infantería, ¿por qué? Porque en la batalla, la caballería se perdió en Germania. Ya. ¿No es cierto? Sí. Y ya lo hemos mencionado. La artillería se perdió en San Francisco. Se quedaron abandonadas las piezas de artillería. Y entonces los artilleros ya cogieron fusiles y se convirtieron en infantes. Claro. Y los pocos de caballería, que no teníamos caballos porque lo perdimos en Germania, también se convirtieron en infantes. Entonces, hubieron infantes, en su gran mayoría, pocos artilleros que lucharon como infantes y pocos de caballería que lucharon también como infantes. Por eso es una proeza de la infantería. Claro. Y por eso que el 27 de noviembre es el día de la infantería del ejército peruano. Al final del día, el ejército del sur había ganado su primera batalla. Cáceres fue el protagonista principal, porque ganó las alturas, evitando que nos fusilen de arriba hacia abajo, como era el plan chileno. En esas condiciones está el ejército en la quebrada y logran avistar al ejército chileno que ya está cruzando por las alturas. Y Cáceres ya ahí decide no pedir indicaciones a nadie, él toma las decisiones. Porque, y sube, ¿no? Y empiezan a subir con el Cepita, con el glorioso batallón Cepita. Y el 2 de mayo. Con el 2 de mayo, exactamente, que era Manuel Suárez quien lo tenía, ¿no? Y entonces ahí volveré a la Rabona. Dice, parada nomás ya la cuesta lo era, como hormigas todavía se lo han agarrado. Cuando ya estaban casi arriba subiendo a la Altepampa, de repente los chilenos se lo han dado cuenta, en media vuelta se lo han dado, como lluvia lo han empezado a disparar. Taita Cáceres, más rápido desea, pero sus ojotas se resbalaban. Paso ligero, pero sus ojotas se resbalaban. Pero como casi todos los del Cepeta y los del 2 de mayo eran sus hijos de la Pachamama, su fuerza les ha dado a los hurones y lo han seguido subiendo por la cuesta. Más los han disparado los chilenos, pero ya nadie podía detener a los cepetas. Cayendo y levantándose, agarrándose hasta los aires, de los aires, por fin lo han llegado arriba. Y ahí, así, llegan arriba y ahí se traba la batalla, y arriba es clave, porque el plan de los chilenos era obviamente fusilarnos de arriba abajo. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuántos de los propios cepitas habrían caído antes de poder llegar arriba, ¿no? Y más todavía antes de tomar los dos cañones, que eso creo que fue decisivo. Asimismo, participó Alfonso Ugarte, quien era un millonario de Iquique, que había alistado una compañía armada con su propio peculio. Esa victoria reconfortó el ánimo de los soldados, pero no cambió el curso de los acontecimientos. En algunos autores chilenos no figura como la batalla de Tarapacá, sino como el desastre de Tarapacá. Fue un golpe muy duro. Las bajas en la batalla de Tarapacá, solamente en la batalla de Tarapacá, fueron más altas que en el resto de la campaña de Tarapacá junto, ¿no? Entre Pisagua, entre Dolores, entre Germania. Entonces, fue un golpe muy duro. Se criticó mucho a los que estuvieron encargados de esa operación. Y hasta hubo algunos amagos de decir, bueno, hay que dejar la guerra ahí, ¿no? Porque no estuvieron preparados como para un golpe de ese tipo. Creyeron que ya la campaña, y en buena medida tal vez especularon con que la guerra se había acabado y termina con este desastre, ¿no? De hecho, la victoria de Tarapacá evitó la destrucción del ejército y permitió su retirada a Arica, donde llegó después de otra marcha muy penosa. Hasta que al final, pues ya cuando el sol se iba poniendo, se
declara la victoria, ¿no? Pero es una victoria tan dolorosa, porque me imagino lo que significó para este ejército saber que habían ganado ese espacio, que podían quedarse ahí, que debían quedarse a defender, porque era el sur, y sin embargo era imposible, o sea... El dolor estaría en tener que retroceder después de haber vencido. Así es. Ese sería el dolor, ¿no? Y ver cómo no podían ni siquiera enterrar a sus muertos, ¿no? Evangelina dice, pues, el viento y la arena lo empezaron a sepultar a nuestros muertos. Y nosotros, cuando el sol ya se estaba escondiendo ahí, lo volteamos y miramos y miramos y... ¿Cuándo regresaremos a nuestra tierra? Decíamos, ¿no? Así, la pérdida del departamento Salitrero hacía de ese noviembre el peor mes de la historia patria. En ese breve lapso se resumieron los defectos y las virtudes del Perú. Por un lado tuvimos mucho desorden, acompañado por inútiles enfrentamientos internos. Por el otro, hubo entrega fervorosa y decisión de lucha inteligente. Si exhibimos falta de criterio, también mostramos coraje, prudencia y atrevimiento. Entonces ahí hubo un triunfo del coraje, de las fuerzas morales, porque ellos estaban cansados, hambrientos, descalzos. Y así, en 9 horas de lucha, a un ejército que se creía victorioso, le hicieron morder el polvo de la derrota y dejar detrás de sí sus pendones, sus armas, sus municiones. Y ahí el soldado peruano dio una demostración de lo que es capaz cuando es bien dirigido. De otro lado, nuestro ejército era un reflejo del país, mal ensamblado. Pocos jefes hablaban quechua, lengua materna de la tropa. A la incomunicación lingüística se sumaba la falta de experiencia del terreno. Un ejército serrano defendía los acantilados y desiertos costeños. La nación no estaba integrada, tampoco su ejército. Al caer la tarde del 27 de noviembre, Andrés Avelino Cáceres buscó a su hermano Juan, quien ostentaba el grado de teniente. Lo encontró en agonía y lo ayudó a morir. Conmovido, pudo observar que Belisario Suárez también había perdido a un hermano. Con el corazón en tinieblas, el coronel Cáceres recordó el vuelo de las mariposas blancas por la campiña ayacuchana. Antes de terminar, amigos, yo quisiera reiterarles que estamos organizando un concurso, que a través de este usted podrá sugerirnos un programa y el ganador del concurso verá su programa realizado. Para participar en este concurso usted debe alistar 3 instrumentos. En primer lugar, un guión, es decir, un texto narrando una historia no mayor de 3 páginas, de 3 carillas. En segundo lugar, el conjunto de ilustraciones a las cuales se puede acceder. Y en tercer lugar, una lista de otros especialistas, de personas que hayan trabajado sobre temas similares o exactamente sobre el mismo. De tal modo, pues, que vaya preparando sus materiales. Dentro de poco, cuando cumplimos 2 años, ahí anunciaremos formalmente nuestro concurso. Antes de despedirme también, yo quisiera anunciarles que en la página web del Canal 7 están apareciendo nuestros guiones. Y tanto profesores como alumnos pueden encontrar entonces un material extra que le ha de servir para la organización de sus clases. Eso es todo conmigo. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana.